es violencia, Armenta, y tú lo sabes que es violencia. Es violencia, Noroña. Mónica, tú presidiste el Senado. Es una ofensa. No me va a venir a callar un macho. Por supuesto que no me va a venir a callar a mí. Por supuesto que no. La senadora del PAN, Kenia López, estalló luego de que el morenista Sergio Gutiérrez Luna tomó el lugar de Olga Sánchez Cordero en la presidencia de la Comisión Permanente. ¿Por qué no les gusta debatir? De verdad llama mucho la atención. Digo, ganan un montón de dinero como para no venir a trabajar, la Concluya, verdad. Concluya, por favor. Es el turno de... No, la por supuesto que no. Tengo dos preguntas. Retírese y usted, el sonido, usted por favor. No me va a venir a Retírese callar. El sonido. Y es violencia de género que quiten a la presidenta. ¿Cómo se atreven a quitar a la presidenta? No, esto no lo vamos a permitir. Es violencia de género que quiten a la presidenta Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? No, no. En la sesión, Sánchez Cordero aclaró a la panista por qué se retiraba. No me va a venir a callar un macho. Por supuesto que no me va a venir a callar a mí. Por supuesto que no. A ver, es vergonzoso. Permítame, oradora, tengo que asistir a un Zoom con Singapur, con el gobierno, con el excelentísimo canciller de Singapur. Es nada más una intervención que tengo que atender y después tengo que regresar aquí. Pero este es... Tengo dos preguntas pendientes. Y así se molestó el morenista Sergio Gutiérrez. Es una vergüenza lo que hacen, Retírese de verdad. Retírese el sonido, es por favor. Es muy lamentable. De Tienen tribuna. La mayoría Retírese en el sonido esta de tribuna. Cámara Está fuera de orden, y son senadora. Vergonzosos Está usted sus orden. Acciones. ¿Saben por qué? Porque no van a poder callar al pueblo de México. Porque no van Está a poder usted callar fuera a la de oposición. Orden, Sigan así. Está van usted a perder fuera de orden. En el 2024. Retírese el sonido. Felicidades, van a perder.